Hola, estamos en la novena edición del Congreso Nacional de ITSMF, en el ciclo de entrevistas que nos permite conocer la opinión y su visión del sector y de la gestión de servicios TIC de nuestros socios, de nuestros colaboradores y, lo más importante, también de nuestros patrocinadores. Hoy tenemos el placer de poder contar con Beatriz Herranz, directora de grandes proyectos de outsourcing de Telefónica. Correcto. Bienvenida, hola. Muchas gracias por invitarme. Y la primera pregunta es obligada. Ya me imagino. Quería saber, pues bueno, qué te está pareciendo el Congreso y cuál es el valor que crees tú que aporta un Congreso como este a las empresas TIC. Bueno, pues nosotros como socios de ITSMF nos parece muy interesante todas las ponencias en las cuales se abordan las tendencias que se están produciendo en el sector y cómo a través de las mejores prácticas y los casos de éxito que estamos compartiendo las empresas que están haciendo las ponencias, nos ayuda a fomentar el conocimiento mutuo y a compartir información. Al final, el mercado es en el que nos movemos y que hay tanta evolución de la tecnología, el compartir las experiencias y el conocimiento nos parece fundamental. Eso enlaza perfectamente con la siguiente pregunta. Sabes que el lema de este año del Congreso es aprendiendo del pasado, diseñemos el futuro. ¿Cuál es el papel que juega tu organización en este caso en la gestión del servicio TIC? Bueno, pues dentro de Telefónica, la gestión de las TIC está dentro del ADN de la compañía. Como no podía ser de otra forma, nosotros ofrecemos a nuestros clientes del mercado de las comunicaciones servicios integrales extremo a extremo, y ese mismo modelo lo hemos trasladado a nuestros servicios y a nuestro modelo de gestión de las TIC en lo que tiene que ver con los servicios de TI que ofrecemos a los clientes. Por tanto, está completamente intrínseco en la forma en que lo gestionamos. Fabuloso. Por esto, hablando de tanto y también de los clientes, ¿qué es lo que le motiva a los clientes a replantearse la gestión de las TIC yendo hacia la externalización? Bueno, pues hay un factor que es fundamental, que es la eficiencia económica. Lógicamente, los clientes, cuando hay un proyecto de externalización, lo que buscan es un ahorro, pero va unido claramente a que la tecnología le ayude en su negocio, a olvidarse de la evolución tecnológica y enfocarse a su posicionamiento del mercado y en sus clientes. Detrás de esa sinergia económica, lo que sí que percibimos en los clientes es que lo que ellos quieren es que el socio con el que cuenten tengan personal altamente cualificado, lo cual es fácil porque te dedicas al negocio del TI mientras que ellos tienen otro negocio. Luego, por otra parte, pues que haya flexibilidad y agilidad, o sea que ellos necesitan que tú te puedas adaptar a sus necesidades, que si en un momento puntual tiene una campaña y tienes que modificar la estructura, no tengan problemas, ¿no? Y por último, por supuesto, el modelo de gestión. Ellos buscan un modelo de gestión que sea eficaz en cuanto económicamente, por supuesto, pero también en cuanto a los niveles de servicio. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos un área dedicada al outsourcing con personal cualificado y que lo que hacemos es ayudamos a los clientes en extremo a extremo, desde lo que es la definición de los requerimientos, les ayudamos en la definición de la solución y toda la implantación y la transformación. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues toda la metodología que utiliza Telefónica en sus servicios internos, y por supuesto en los que sean a clientes, está basado en metodología ITIL, y bueno, sabéis que tenemos la certificación ISO 20000, y un poco lo que ofrecemos a nuestros clientes es ser sus socios de cara a los proyectos de externalización. El outsourcing se plantea como, o es en sí, un gran reto. ¿Cuáles son, bajo tu experiencia, las claves para garantizar el éxito en un proceso de externalización como este? Bueno, como bien dices, cuando un cliente decide abordar un proyecto de externalización, lo que tiene en la cabeza es una idea de transformación de las TIC clara. Eso entraña cierto riesgo, porque suele ser un proceso bastante complejo y en el cual no hay que minusvalorar todas las fases que lo llevan. Nosotros decimos que hay unas reglas básicas para que un proceso de este tipo sea exitoso, ¿no? Y bueno, por enumerar algunas, la primera, conocer la situación de partida que tiene el cliente, pero no solo conocerla el socio con el que va, sino el propio cliente, conocer cuál es su situación y cuál es su objetivo en ese proceso de externalización. Luego, basar la relación en un contrato que sea flexible,
que sea fácil de seguir, que haya un modelo de gestión continua de los SLAs, de los acuerdos económicos, que se base en un catálogo de servicios, de forma que sea fácil de incorporar nuevas piezas o eliminar, de forma que el cliente no tenga que estar continuamente pensando cuánto me va a costar esto, sino que esté fijado de antemano. Y luego, muy importante para nosotros, es lo que es la fase de transición y transformación. El que esté bien definido cómo se va a transicionar el servicio del modelo actual al futuro y qué fases en la transformación le impactan en el modelo del cliente. ¿Cómo se hace al final? Pues como toda la gestión de las TIC, en un modelo de gobierno donde en la relación que hay entre el cliente y nosotros hay diferentes modelos de relación, diferentes comités en los cuales se gestiona todo el servicio. Tremendamente interesante, Beatriz. Ya para concluir, no quisiera hacerlo sin preguntarte tu opinión sobre cuál crees que es la evolución de la gestión del servicio TIC y, sobre todo, ¿cuál es tu opinión personal sobre el horizonte que tenemos delante en el 2015? Bueno, pues al final, lo que nosotros, en la relación que tenemos habitualmente con los clientes, nos están trasladando es el proceso de transformación continua en que están inmersos, ¿no? Y eso al final deriva en cuál es nuestra visión del futuro. En los diferentes negocios que está evolucionando el mercado, los clientes cada vez más ponen en valor la sociedad y el valor de las personas. Y toda la... los servicios en los que nos movemos, bueno, lo estaban comentando en las ponencias esta mañana, ¿no? En la era digital en la que estamos, van encaminados hacia buscar valor en la sociedad, pues como pueden ser los servicios de e-health, los servicios de Big Data para compartir datos de, bien, tanto en las redes sociales, de cómo está el mercado, tecnologías de movilidad, todo lo que tiene que ver con las herramientas de colaboración, cómo está evolucionando el puesto de las personas. Todo eso es nuestra visión de cara al futuro, ¿no? Y sobre todo lo que vemos es que toda la relación se tiene que basar en la transparencia. En la ponencia que ha dado Oscar Carbelli lo comentaba, ¿no? Que al final toda la relación que hay entre los clientes y los proveedores, entre los socios, es una relación basada en la transparencia y en la confianza. Y esto es un poco lo que nosotros promovemos. Pues totalmente de acuerdo. Beatriz, muchas gracias a ti. Y a Telefónica por compartir con nosotros vuestros pensamientos, vuestras reflexiones y sobre todo vuestro conocimiento para enriquecer una vez más un congreso como este.